Hola, el cambio reciente a semáforo rojo aquí en la Ciudad de México nos ha dejado a muchos en una situación en la que posiblemente no podemos tener acceso a nuestra batería, porque a lo mejor vivimos en un departamento o simplemente porque nuestro instrumento está en un lugar donde por el mismo semáforo rojo está cerrado. Dada esta situación, yo quisiera aprovechar este tiempo de alguna manera que ya se nos volvió a dar de la manera más productiva posible con lo que tengo en la mano, que básicamente es ahorita son pads. Y por esta situación yo quisiera invitarlos a un reto que voy a hacer por 30 días. Y lo único que hay que hacer, o de lo único que se trata, es tomar un rudimento o un patrón que en este momento sabemos que no nos sale bien y practicarlo una hora diaria por 30 días. Pueden trabajarlo como ustedes quieran o como a ustedes más les convenga. Lo que yo voy a hacer es tomar un poquito un concepto de lo que platico en este video que voy a dejar aquí en la descripción del video o en una tarjeta. Lo único que voy a hacer es voy a tomar un rudimento, en este caso voy a tomar el roll doble, pero en un parámetro ternario. Lo que voy a hacer primero es sacar mi máxima velocidad a la que ahora mismo me sale bien. Y de ahí lo que voy a hacer es que voy a restar 15 BPMs. Una vez que tenga ya esta velocidad, ese ya va a ser mi parámetro máximo en el cual voy a empezar a trabajar. De lento hacia un poco más rápido. Voy a hacerlo en incrementos de 5 BPMs. Voy a empezar haciendo 10 minutos a una velocidad lenta. Voy a incrementar 5 BPMs. Ahora 9 minutos. Voy a incrementar otros 5 BPMs y ahora lo voy a hacer por 8 minutos. Y así sucesivamente hasta llegar al máximo. Y cada día voy a incrementar un BPM. Literal me voy a basar en uno de los conceptos de un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Atomic Habits, por James Clear. Si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo, y más en estas épocas que tenemos demasiado tiempo. Este es el concepto de mejorar 1% cada día. Y a lo largo del tiempo, esto se va a ir sumando. Esto también es un experimento a ver si realmente me funciona, si realmente puedo comprometerme a 30 días de hacer esto en particular, enfocándome lo más posible. Yo en 30 días voy a compartirlo aquí en este canal. Voy a ir grabando el proceso. Si tengo algún día malo, pues lo diré. Si tengo un gran avance, también lo diré. Si no tengo un gran avance, también lo diré. La idea creo que es más que nada tratar de inspirarlos a mejorar algún aspecto con el cual no nos sintamos cómodos en el instrumento. En mi caso son los dobles, como ya lo comenté, en compases ternarios. Me encantaría que lo hicieran conmigo. Yo empiezo el día de hoy, 26 de diciembre. Lo pueden empezar el día que más les convenga a ustedes. Ojalá de verdad lo hagan conmigo. Tengo la certeza de que solamente algo bueno pueda salir de esto. Quiero agradecerles mucho por ver estos videos. Ojalá de verdad les sirvan, ojalá les sean de utilidad. Y espero de verdad que este 2021 sea muchísimo mejor para todos. Gracias por estar aquí, gracias por ver los videos, gracias por darles like, gracias por comentarlos, etc. En un mes estaré compartiendo con ustedes lo que pasó en este proceso, si hubo avance, si no hubo avance, a ver qué pasa. Si les gustó este video, solamente les pido que le den like. Más que nada que lo compartan, porque creo que me gustaría inspirar a más gente a que haga este tipo de cosas y ojalá les sea de muchísimo beneficio. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse a este canal, píquenle a la campanita para que YouTube les diga cuando subo videos nuevos. Muchísimas gracias por su atención. Soy Moni del Valle y nos vemos en la próxima.